Es un espacio donde la gente puede seguir lo que estamos haciendo, una agenda y un espacio de tomar notas de porciones del taller de hoy que están compartiendo y dándonos cuenta de lo que estamos hablando. Y con eso se lo voy a pasar a James. Gracias. Gracias, Teresa y Dulani, por organizarnos y prepararnos para una tarde emocionante. Yo soy James Kilgore, soy el director de Media Justice. Mi pronombre es él. Y primero me interesó el tema de encarcelación electrónica en el 2009, cuando me monitorearon electrónico como parte de mi acuerdo, y me trajo muchas preguntas de quién hizo estas reglas mientras yo estaba en libertad condicional y para dónde iba esta tecnología. Y comenzamos una campaña aquí en Media Justice para interrogar esta tecnología y tratar de crear otra narrativa sobre la idea de que una alternativa a la encarcelación puede ser una forma alternativa, y vamos a hablarlo de por qué lo hacemos y cuáles otras alternativas existen. Primero que nada, quiero darte un resumen de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, y si podemos ver a las metas del evento y los objetivos. Entonces, básicamente, esto es un 101. Entonces, vamos a presentar unas ideas básicas y tecnologías de la encarcelación electrónica. Vamos a destacar unos debates claves y las luchas concentrando en la monitoreación electrónica. Esto es muy importante, conectar a las experiencias de vida de la monitoreo, especialmente las personas negras y de color, y finalmente brindar unas herramientas básicas para resistir la encarcelación electrónica y luchar para la justicia y la abolición. Y aquí tenemos la agenda y cómo vamos a pasar el día. Vamos a presentar unas voces de personas impactadas que hicimos a través de los años. Segundo, vamos a definir y describir la encarcelación electrónica con un enfoque. Y después vamos a ir más profunda a los mapas con diferentes puntos Media Justice que lanzamos recientemente, que es una base de datos que es en contra a todos los algoritmos que existen y las divisiones estándares. Y cuarta, vamos a ver los monitoreos electrónicos como una herramienta de vigilancia. Número cinco vamos a ver los poderes y la presencia de la encarcelación electrónica, la noción de otros aparatos de rastreo. Y después, número seis, finalmente vamos a retar la encarcelación electrónica. Y si podemos ir a la próxima diapositiva. Y como dije, vamos a comenzar con las voces de las personas impactadas. Entonces voy a poner unos videos que son como 5 minutos de una variedad de diferentes personas. Y una de los Mohawk Johnson es una de las personas que ha resistido este monitoreo y vigilancia después de contenido cargas por los levantamientos de las vidas negras importan el último verano. Y él tenía una cita diciendo: yo me despierto cada jodido día y una parte de mi cuerpo ya no me pertenece. Es como si ya no le pertenece al Estado. Es como si ya yo no soy una persona. Y esto es un marco filosófico de cómo se siente estar en monitoreado. Y queremos escuchar alguna de las otras voces que hemos podido capturar en nuestras conversaciones. ¿Puedes poner el video, por favor? Antes de hacer eso, nos tenemos que presentar. Si las personas se pueden presentar en el chat.
con su organización, nombre y pronombres, y si tienen tiempo, nombren una cosa que nos hace sentir seguros, nos mantiene seguros. Le voy a dar un minuto para poner esos detalles. No, welcome to Song. Song's been a great crusader against. Bienvenido, Song. Song ha sido increíble en contra de estos monitoreos electrónicos. Gracias a la gente de Minneapolis. Trust in our community makes us safe. Confiar en nuestra comunidad nos hace sentir seguros. Gracias a la gente de Sacramento, que yo sé que han hecho mucho trabajo para terminar la encarcelación. Bienvenida a Expo, Wisconsin. Personas previamente encarceladas uniéndose. Okay, Louisville, bienvenida. Bienvenida a NC. Hola, Emmett, retando la encarcelación en la comunidad, y una de las personas principales de nuestro mapa que vamos a ver después. Trabajos en justicia, sí. Tenemos una variedad de personas aquí de diferentes partes del país y diferentes partes de la lucha. Bienvenidos, bienvenidos. Espero que esto sea algo que disfruten para nosotros y para ustedes, y que podamos aprender algo juntos. Vamos a seguir a los videos en la próxima diapositiva. Go ahead and play the videos. Okay, vamos a poner los videos. The familiar case of the disappearing video. El caso de los videos que se han desaparecido. El caso conocido. All right, do we want to play around with address what's on this slide, and then we can come back and hopefully play the videos? Is that okay? Muy bien, podemos empezar. So I'm going to talk a little bit about. Voy a hablar un poco sobre qué es la encarcelación electrónica y qué es el monitoreo electrónico y las bases de esto. La encarcelación para nosotros es un uso de tecnología para quitar la libertad a las personas, su libertad, quitarle su libertad, ¿verdad? Y usamos el término encarcelación electrónica porque involucra los elementos electrónicos con el EM y el monitoreo electrónico y los elementos de encarcelación, porque todas estas cosas privan a las personas de su libertad. Y el monitoreo electrónico es la forma más familiar de encarcelación electrónica, pero no es la única. Y usualmente el monitoreo electrónico como una parte de esta tecnología más grande de la encarcelación electrónica, y vamos a explorar la encarcelación electrónica un poco más en otros momentos en el taller, y ver cómo vamos a responder a estos tipos de tecnologías. ¿Cómo respondemos? Así que quería pasar por unas cosas básicas sobre el monitoreo electrónico. Por ejemplo, ¿quién está en monitoreo electrónico? Hay tal vez cuatro sectores de personas que están bajo monitoreo electrónico. Personas que han terminado una sentencia de prisión, que están en probatoria,
o en supervisión con el tipo de monitor electrónico o monitor electrónico, y personas que están involucradas en el sistema juvenil de justicia que están tratados con monitores electrónicos, personas que están en prejuicio, tal vez en bajo fianza, pero el monitor electrónico es una condición de su libertad para bajo fianza. Y tenemos probablemente el grupo que más está creciendo y el sector más complicado de monitor electrónico son personas que están bajo la autoridad de ICE, inmigración. También hay un sector de personas, un subsector de personas que son monitoreados por el contenido de alcohol de tu perspiración, o sea, tu sudor. Entonces, ¿cuántas personas están bajo monitoreo electrónico? La realidad es que no sabemos, no hay una base de datos sobre quiénes están en monitoreo electrónico. A diferencia de las poblaciones de prisiones y cárceles, el monitoreo electrónico se hace contractualmente a un nivel local. Cada condado tiene un programa de monitoreo electrónico, tienen sus propios contratos individuales, miles de contratos. No hay manera de coger esa información y juntarla. Muchos de estos están dentro de ciertas actas judiciales que no están sujetos al acta de libre información. Sabemos que el condado de Cook tiene como 300,000 personas en monitoreo electrónico. Indianapolis, que es la capital de los electrónicos, en monitoreo electrónico prejuicio, tiene más de 4,000 personas en monitoreo electrónico. Pero no tenemos una imagen nacional de cuánto sería. Adivinaríamos que serían más de 350,000 personas en monitoreo electrónico. Mientras hablamos, ¿cuál es el argumento para este monitoreo electrónico? Creo que lo pueden imaginar, que es que nos mantiene disque seguro. No es que desconfiemos, necesitamos objetos, artículos en nuestros tobillos, en nuestros teléfonos para protegernos, para proteger la comunidad de criminales, para controlar a las personas, para castigar a las personas. Hay muchos argumentos que van a favor del monitoreo electrónico y vamos a decirte cómo los refutamos en un minuto. ¿Quién hace dinero del monitoreo electrónico? Pues sí, no es una sorpresa. Muchas de las mismas compañías que hacen dinero con la encarcelación. Así que tenemos a BI, que es la compañía de monitoreo electrónico más grande de Estados Unidos. Y sí, no es sorpresa, y son un subsidiario del Geo Group, que es el operador más grande de prisiones privadas en el mundo. Tenemos un subsidiario de Securism, y para personas que sean familiares con los sistemas de teléfono, Securism es un sistema de teléfono en las prisiones y también permite el sistema de visitaciones en video en las prisiones. También hay dos compañías basadas en Israel, Attempty y Supercom, Cram, que son grandes en el monitoreo electrónico, y también un número de otras operaciones más pequeñas con la que no tenemos una data de base de ellos, que son como 60,000 compañías que están ofreciendo a nivel de nación este tipo de servicio. ¿Cuáles son los daños que ocurren desde el monitoreo electrónico? Las preocupaciones, pues las pueden ver cuando van a los videos, pero creo que dos de los más importantes, de las quejas más importantes sobre el monitoreo electrónico, es que restringe el movimiento. Tienes que recibir permiso de la agente de probación para poder irte de tu casa, para poder trabajar, para poder pasar tiempo con tu familia, para poder buscar atención médica. Y muchas personas tal vez estén en vigilancia de monitoreo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, y no se les permite salir por ninguna razón. Y después ir a citas médicas o ir a la corte. Entonces, la falta de movimiento es que el otro problema es el monitor electrónico cuestan usualmente de 40 a 50 horas al día. Así que las personas que están directamente impactadas por el monitor electrónico puede ser un costo financiero muy grande también. Así que para la última hoja quiero hablarles un poco sobre dónde está nuestra contranarrativa en contra del monitoreo electrónico y de qué se trata. Lo primero es que ya he mencionado antes, es una manera alternativa de encarcelación
dicen que supuestamente es mejor que la cárcel y es un mito. Y nos hacen pensar que hay solamente dos opciones, la cárcel o monitoreo electrónico. La tercera opción es libertad y esa es la opción que tratamos de ofrecer y empujar. Y también lo que hace es que engrandece la red carceral, incluye más a las personas en el estado de vigilancia, ahora que tienen maneras de manejarlo con sistemas de posicionamiento global, usando la data de la localización, se graba en un inventario, en un servidor y forma parte de otras bases de datos de las que vamos a hablar luego. Y esto no es nuevo, la idea de vigilancia y rastreo no es nuevo, tiene raíces históricas en el colonialismo, en el rastreo de nativos americanos cuando llegaron los primeros colonizadores, también tiene raíces profundas en el rastreo de personas negras esclavizadas durante el tiempo del esclavismo. La gente negra usualmente eran físicamente marcadas y tal vez los obligaban a cargar linternas en la oscuridad si salían por la noche. Un sinnúmero de maneras en las que las personas esclavizadas eran rastreadas. Así que esto es una tradición de sistemas de opresión que mantienen este proceso de monitoreo electrónico, y este proceso es la versión más reciente simplemente. También un punto muy importante para enfatizar en nuestro trabajo es que los monitoreos electrónicos y la encarcelación impacta al sector criminalizado de la clase trabajadora, especialmente la gente negra y latinx. La gente criminalizada por sus actividades de supervivencia, no porque estén en el sistema criminal, pero porque sus actividades donde están vendiendo cigarrillos o haciendo trabajo sexual o viviendo o durmiendo en un parque, todas estas actividades de sobrevivencia son criminalizadas y son rastreados mientras más información llega a personas que por su historia de salud mental, de justicia, experiencia con la justicia juvenil, cuidado con el Estado, tal vez ya estén en una base de datos criminalizada que llega a la nube, y vamos a hablar de esto cuando lleguemos a la sección de encarcelación electrónica. Y finalmente, esto es muy importante para las personas que están peleando en contra del monitoreo electrónico en Nueva York y su jurisdicción. No hay evidencia que dice que tiene resultados positivos. No hay investigación significativa. Lo único que se ha hecho ha sido con metodologías de investigación muy dudosas. No hay evidencia de cómo personas que quieren implementar el monitoreo electrónico, que han producido evidencia, que lo pueden hacer, porque no existe tal evidencia. ¿Podemos movernos hacia los videos ahora? Sí, absolutamente. ¿Pueden ver? No. Adrian, maybe if you can stop sharing your screen and then just share the... There we go. Sí, ¿puedes dejar de compartir la pantalla? Ay, muy bien, ahí estamos. Folks can see the video. Yeah. Yes. Okay. Yes. And then let me know if you can hear it when I press play. Yes. ¿Cómo estar enjaulado, pero estás pagando tus cuentas, te alimentas? ¿Está bien el video? Sí. Okay. You have to fight for the telephone, you have to fight for the shower. Tienes que pelear por el teléfono, pelear por la ducha, pero sigues en la cárcel. Y no es solamente tú, es tu familia, y las personas dicen, que tienes suerte de estar fuera de la cárcel, pero no lo estás. Sí, tal vez físicamente estoy fuera de la prisión, pero es otro tipo de forma de encarcelación. El radio de positivos falsos era 77-1. ¿Okay? We're sending people back to prison. Estamos enviando gente de regreso a la prisión. On one chance out of 77, a base de una probabilidad fuera de 77 de que hubieran hecho algo erróneo. Eso tiene que detenerse. Eso tiene que detenerse. Yo he pasado todas las pruebas de drogas que me han dado, he llegado a todos los requerimientos y he llegado a todas las reglas de mi acuerdo, pero me han recogido en el apartamento policíaco de Milwaukee muchas veces porque el sistema de monitoreo electrónico que se supone que me rastreara estaba donde no tenía que estar. Una vez el sistema reportó que yo estaba en medio. Esto
puede ser chistoso, pero yo estuve en cárcel 5 días antes de sacarme. Si tuviera un trabajo regular, lo hubiera perdido. Estoy agradecido de la iglesia en la que estoy, que me permite regresar a mi trabajo y que me da comida también. En cualquier lugar de residencia donde hay monitoreo electrónico, si es que es la casa, el albergue o el lugar de residencia, se convierte como en una prisión satélite. Ahora mismo solo estamos hablando sobre monitores en el tobillo y de rastreo, pero yo tengo un perro blanco que le hemos insertado un chip en su cuello para que lo puedan identificar que yo soy el dueño de ese perro si se pierde. ¿Qué ocurre cuando tomamos esa tecnología y lo insertamos en nuestros cuerpos? Porque finalmente ahí es donde van a ir con el rastreo. Sí, mi mamá tiene algunas cosas médicas que le están ocurriendo y hay momentos en los que tenemos que ajorarla al hospital, llevarla rápido. En mi mente, que si eso ocurriera, no importaba si yo fuera. Yo siempre digo que voy a llevarla como quiera al hospital, aunque sea una violación de mi probatoria. Mi nombre es Timothy Williams. En octubre del 2017 me detuvieron por guiar, me llevaron a custodia, donde me dieron una fianza de $100, que significaba pagar $10,000 para poder salir. Mi esposa contactó a CCDF, ellos pagaron mi fianza y yo fui soltado en monitoreo electrónico. Yo estuve en el monitoreo electrónico por 9 meses. No pude pagar mi hipoteca porque estaba encarcelado, así que mi esposa y mis niños fueron desahuciados. Cuando fui soltado, no podía volver a mi hogar de DuPage. Tenía que ir a vivir con un familiar en Chicago porque no podía estar bajo monitoreo electrónico en DuPage. Yo acababa de parir a mi niño de 2 años, que tenía tal vez 4 meses en ese momento. Terminamos en la casa de mi hermana, en su piso, en un matres inflable con los 2 niños. Yo puedo describir el monitoreo electrónico como un infierno, igual que la cárcel. No hay diferencia. No puedes salir, no puedes trabajar, no puedes llevar a los niños a la escuela al bus de la escuela. No voy a decir que no fue malo porque él estaba aquí en el hogar y queríamos que él estuviera en el hogar. Pero una vez entramos a nuestros hábitos diarios, empezó a ser un poco difícil porque él no podía hacer nada. Él no podía ni sacar la basura. Tuve una orden en la corte para ser soltado del monitor electrónico y volver a trabajar, pero una vez fui soltado, todavía tendría que enviar documentos al departamento del alguacil y me tenían que dar permiso para volver a trabajar, y tomó como 6 a 8 semanas también. Aunque son algunos los beneficios, pienso que la reconstrucción del sistema todavía tiene que ser hecho para ir a ser más humano, para ser más humanizado, porque si lo piensas bien, es otra manera de control y de encarcelación, de esclavismo, en un estilo electrónico del siglo XXI. Okay, great. Así entonces que no veo cómo es que el monitoreo electrónico maneja el problema de masculinidad tóxica o la supremacía blanca y la patriarquía que llega a nuestra sociedad todos los días. Okay, thanks very much, Julani, for the. Okay, muchas gracias, Julani, por el video. Y estoy tratando de ver algunas respuestas de la gente, qué resaltó, qué algo que le sorprendió, literal, la esclavitud real o algo que quieran, algo que les sorprendió de ver en algo que vieron en el video. Yeah, I think that, the question of attending. Sí, la cuestión de atender las necesidades de los queridos cuando están afuera.
Tú puedes ya de personas de dos décadas en una prisión, en la prisión en Illinois, y le iban a negar la oportunidad de cuidar a su madre si se enfermaba. Sí, encarcelación. Pueden ver al comienzo del video, esto fue en Wisconsin, y estaban hablando sobre las alarmas falsas, la ubicación falsa, y tuvieron unos problemas técnicos, y eso es un comentario superpuesto, y tú nunca sabes, eso es parte, eso es la de la realidad de una vigilación electrónica, que te sientes que vas a hacer algo mal, o el aparato hace algo mal, o siente algo mal, aunque tú no lo has hecho, hay un temor que te hace sentir que estás encarcelada en cárceles y prisiones, pagando deudas o gastos. ¿Quién está pagando por tu comida? ¿Cómo tú apoyas a tu familia? ¿Cómo tú eres capaz de hacer una contribución aunque sales de la cárcel antes de tu caso? O si estás en la prisión mucho tiempo, lo que te gustaría hacer es poder contribuir a tu habilidad de sobrevivir, a tu familia, pero la vigilancia electrónica lo hace bien difícil, casi imposible. Okay. Gracias por sus comentarios. Espero que estos videos, por lo menos, veo aquí algo, me hace pensar en comparar los gastos externos en el capitalismo y mover a las personas que sean sus hogares, llevar las presiones a sus hogares, y tienen que pagar los gastos del Estado, porque sabemos que la comida de la prisión no es la mejor, pero tienes que pagar por algo que no va a ser mejor cuando estás viviendo en tu casa, pero tienes la vigilancia electrónica. Gracias por esos comentarios. Espero que le deje entender lo que es la vigilancia electrónica, y por eso es una tecnología de castigo, una alternativa, una forma alternativa de encarcelación, y no es una alternativa a la encarcelación. Entonces, vamos a movernos hacia a nuestra próxima actividad, que es mirar nuestro mapa. Si puedo ver la diapositiva del mapa. Ok, entonces, nosotros creamos un mapa que le estamos llamando los puntos claves de la vigilancia electrónica, y después de hacer entrevistas y investigación por años en la vigilancia electrónica, reconociendo que no íbamos a poder organizar la base de datos perfecta y los spreadsheets y todo, y todos los diferentes algoritmos y estadísticas, pero podíamos crear un documento vivo que represente esas historias y la data que está conectada a esas historias. Entonces, si puedo ver la próxima diapositiva. Entonces, lo que hicimos, creamos un mapa de Estados Unidos con enlaces a diferentes historias que están relacionadas a la vigilancia electrónica. Tenemos como 50 videos en este mapa también, y enlaces a diferentes historias que tienen que ver con la vigilancia electrónica y las historias y los cuentos que tienen relacionado a eso, y algunos de los problemas que han surgido en el gobierno local y estatal que está relacionado con vigilancia electrónica. Nuestro mapa no solamente tiene eso, pero también tenemos enlaces a otros recursos en la vigilancia electrónica. Tenemos un enlace a la bibliografía en relación relacionado al COVID-19. Tenemos una bibliografía
de los trabajos de Media Justice que tienen que ver con la vigilancia electrónica. También tenemos diferentes blogs con diferentes documentos y papeles de investigación mirando las razones para estar opuestos a esta vigilancia electrónica. También tenemos las compañías que hacen vigilación electrónica y también tenemos una pedida para un formulario para poder incluir tu propia historia en el mapa. Lo podemos añadir al mapa para que puedas poner una historia en tu comunidad, una historia que te interesa a ti, que debe estar incluido en el mapa. Tienes este formulario de Google, nosotros vamos a grabar esta data y ponerlo en el mapa. Y van a ver que cuando regresemos al mapa, cómo se va a ver. Y lo que pueden hacer aquí, si vamos a la parte inferior, podemos hacer un filtro. Tenemos diferentes filtros que se relacionan a los diferentes problemas y los diferentes grupos de personas. Tenemos después de la cárcel, la prisión, tenemos antes del caso o la audiencia, tenemos justicia de jóvenes, tenemos inmigración. Vamos a decir si es antes de tu caso. Le quitamos el clic a todo menos lo que se llama pre-trial o antes del caso. Todos los estados que están oscuros tienen historias sobre el monitoreo y vigilancia electrónica antes del caso. Si vamos a Missouri, por ejemplo, vemos que hay una opción al lado que tiene muchas historias sobre la vigilancia electrónica. Y aquí tú puedes ver cómo se relaciona el filtro. Tenemos antes del caso, tenemos algunas historias que son antes del caso. Tenemos el programa alternativo de sentencias, programas. Es una compañía, básicamente una empresa de vigilancia electrónica. Si hacen clic a esa historia, podemos verlo rapidito. Y para entender qué está pasando y cómo está impactando a las personas en la comunidad. Si volvemos a Missouri, también le podemos hacer clic en el video ahí. Podemos escuchar un poco sobre Ariana y su experiencia de tener un rastreo electrónico. I think we have no sound. Creo que no podemos escuchar. No tenemos audio. Lo siento por eso. Aquí estamos. Primero, voy a decir mi nombre es Ariana y yo tengo 22 años. Y después de ser muy tímida, ahora soy una bola de energía. Siempre estoy brincando de un lugar a otro. Vivo con mi mamá y mi hermano. Y eso es mi fundación sólida. Eso es lo único que necesito. Yo era una persona que estaba afuera, siempre estaba moviéndome, pero ahora no. Desde el momento que Amber vino a la cárcel donde yo estaba. Entonces, eso es solamente una parte. Hay un video más largo, pero no tenemos tiempo. Pero tenemos como 5 diferentes historias y videos y clips y de personas que tienen el monitoreo electrónico. En Zoom no es tan bueno que le hablen a uno por todo el taller, aunque estamos tratando de ponerlo más divertido con música y con video, pero queremos que ustedes exploren este mapa y le vamos a poner en unos grupos, en pares. Entonces, está ahí el enlace al mapa, aquí en el chat. Entonces, pueden copiar ese enlace y van a pasar como 5 minutos mirando el mapa juntos. Y van a ver qué le interesa.
o que necesitan más exploración, que ustedes que quieren saber más sobre eso, o piensan que el mapa no está funcionando, o otras cosas que se le puede añadir al mapa, por favor, siéntese en libertad de dejarnos saber. Entonces, cuando regresemos, vamos a preguntarle a algunos grupos que puedan compartir de lo que encontraron. So, vamos a tomar como 5 o 6 minutos a mirar el mapa y después le vamos a hablar cuando regresen. James, how much time would you like? James, ¿cuánto tiempo? Vamos a hacer unos 6 minutos. Ok. 6 minutos y la gente va a tener 1 minuto para regresar. Ok, vamos. Let's see. Look, I think everybody that's still in here should be in here. Okay. Great. You are muted, James. Not sure if you meant to be. So time-wise, we're at 38 minutes, and we're supposed to be, by the end of the map, we're supposed to be at 57 minutes. So we're actually doing okay on time. Great. All right. So thanks, everyone, for working through those technicals. And that's it's part of the territory, right? It wouldn't be technology if it wasn't a pain in the ass. Dee, someone just joined us. Oh. Okay. Kalima, I will put you into a room. Here you go. Thanks, Delaney. So give them, since we're a little bit ahead of time, you can give them the warning at 7 minutes and then that'll give them another minute to come back. Is that okay? Yeah, I set the timer, so they'll come back after. Oh, you set the timer at 6? Yeah, and then they'll have a minute to come back, yeah. Okay. Is there any way I could be added to another room? My person wasn't there. Oh, sure. Let's see. Thank you. Who? What's your name? Oh. Hold on. I'm not seeing. Oh, okay. Wi-Fi wasn't working good at all in the break room. Oh, okay. Let's see. Sorry, what happened to Breon? Breon, yeah. I don't know why I couldn't hear out. Hear nobody in the breakout room. Did you see the person that you were with? Let's see. I'll try to move you to another group. Sorry about that, Breon. Yeah, sure. 1 second. I got a notice that Jael is asking for help in room 7, so I guess I'll go check that out. Okay, thanks, Delaney. All right. Welcome back, folks. Looks like everybody's back, James. Okay, great. Thank you. So I'm just interested in getting a few responses from the map. Did anyone find anything that they found particularly striking, interesting, unusual?
outrageous that they'd like to share? ¿Encontró algo que les pareció interesante, complicado o ridículo que quieran compartir? Pueden levantar la mano, quitarse del mute o del silencio. No sé si pueden hacerlo, pero. ¿Tenemos algún voluntario que quisiera compartir? Hola, yo puedo ir, James. Gracias, Evelyn. Gracias. Bien, hola a todos. Pues nosotros no llegamos a mucha discusión porque fue tan breve que estábamos hablando en mi grupo sobre cómo la industria podría saber los diferentes tipos de tecnologías que están utilizados en diferentes estados. Y yo estaba curioso mirando el mapa y mirando a lo que las riesgos hay, porque hay una área en el centro oeste del país, hay estos estados donde seleccionas toda la categoría, hay estos estados que no tienen ninguna de esas cosas, así que estaba curioso de ver por qué esos estados de Estados Unidos no están tocados por estas prácticas o estas técnicas de cancelación electrónica, así que había algunas cosas que me hacían dudar o pensar. Sí, gracias por eso, Evelyn. Yo creo que no es tanto que no ha sido tocada por esta tecnología, más como que no hay información pública sobre ellas. Muchas de estas cosas han pasado a un nivel de condado, a un nivel local, y es complicado recibir información. Muchos condados tan siquiera reciben o mantienen datos de su monitoreo electrónico, así que por eso es que no hay mucha información, y hemos tratado de hablar con estos estados y hemos enviado cosas a diferentes sitios y no hemos podido recibir información. Creo que tu pregunta de quién está usando qué tecnología es una pregunta interesante, porque estamos viendo en algunos lugares están usando estos equipos que te hablan para que te devuelven la palabra, te hablan para atrás, te pueden escuchar y te pueden hablar, lo que es muy problemático si estás en algún tipo de lugar público, por ejemplo, y de repente tu tobillo empieza a hablarte. Es muy humillante, agravante, etcétera. Así que esto es algo, tal vez otro taller que se puede hacer. Entonces, ¿a dónde va esta tecnología? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué otro tipo de data se está siendo capturada? Si hay, vimos una monja Dursi que estaba hablando sobre el implante en su perro. Tal vez vayamos en esa dirección con este tipo de tecnología. Sí, gracias por contestar la pregunta. Yo puedo también compartir. Y muy agradecida por este recurso. Me ayuda mucho, especialmente el hecho de que también incluye inmigración, porque la encarcelación y la inmigración es algo que muchas personas no reconocen o no tienen conciencia, pero yo hago mucho trabajo política y estaba muy interesada de saber si habría una manera de tal vez reconocer las políticas, las legislaciones que permiten los tipos de rastreo electrónico, los aparatos como los grilletes en diferentes estados, en estados donde tal vez no tengamos data, tal vez si sabemos las legislaciones que existen para algo como así que se use, si es a la discreción de, si está a discreción del abogado, y eso incluye el poder de saber entonces con quién, hacia quién dirigir esa data. Creo que esa información sería interesante. También aprecio mucho los artículos que están incluidos ahí, que no tan solo estamos incluyendo, leyendo data, sino que estamos viendo también testimonio real. Así que estaba emocionada de compartir eso con la gente del trabajo de inmigración que hago para poder elevarlo. Y también saber que las compañías, es bueno saber quiénes son como organización. Nosotros tenemos algo que se llama Investigate, que busca e investiga los fondos de ciertas organizaciones y las inversiones, y se están invirtiendo en compañías que están expandiendo el sistema carceral. Y entonces poder ver esto aquí y cruzar y verificarlo cruzadamente para las campañas de boicot en universidades, en otros espacios, pues sí es muy necesario. ¿Quién aguanta el poder? Depende de la jurisdicción, ¿verdad? En general, el sistema de prisiones del estado va a tener un programa de monitoreo electrónico que tendría entonces que estar activado o
esforzado por algún tipo de ley del Estado, pero la implementación tal vez sea hecha por la Junta de Fianzas, compañías privadas, depende del lugar. Y somos parte de un tipo de proyecto de investigación más grande que en el momento está tratando de juntar legislaciones de diferentes estados y tratar de crear el rompecabezas de cuáles son las diferentes leyes y diferentes políticas en diferentes estados que están presentes ahora mismo. A la misma vez, el nivel del condado, son las juntas del condado que toman las decisiones sobre el monitoreo electrónico, y si eso lo buscan que lo haga una compañía privada o empleados del condado, todo eso dependiendo de quiénes toman las decisiones. Y cuando hablamos del individuo, las reglas que entonces están hechas para ti, tal vez sean creadas por los individuos de la Junta de Fianza o oficiales de probatoria, que muchas veces tienen mucho espacio para hacer lo que les dé la gana, lo que es muy problemático para la mayoría de las personas. Así que yo sí quiero agradecerles a todos por conectar con inmigración. Es una de las cosas que tratamos de hacer en nuestro trabajo, es crear puentes en los diferentes sectores que están impactados por el monitoreo electrónico y la carcelación electrónica. Sabemos que muchas personas que trabajan en el espacio de contrainmigración o en el espacio de carcelación masiva usualmente no reconocen los paralelos y las similaridades y los mismos jugadores que están impactando sus luchas, y tenemos que poder juntarnos y ir en contra y tener una estructura más fuerte en contra de esto, particularmente porque si vemos a VI es una compañía que es la compañía más grande de monitoreo electrónico en el país, pero también tiene un contrato con ICE para monitorear actualmente a todas las personas que van bajo el sistema de monitoreo electrónico de ICE, que son casi 50,000 personas. Así que hay muchas conexiones que podemos construir. Y disculpa que no tuvimos más tiempo para los grupos privados, pero solo queremos darle una prueba de esta información, y espero que las personas puedan dar seguimiento, mirar, compartir información con nosotros y llenar algunos de esos espacios en blanco que quedan de lo que estamos discutiendo hoy. Así que lo aprecio mucho. Vemos que tenemos muchos mensajes aquí, así que si alguien estaba levantando su mano, vamos a tener una mano más y después tenemos que movernos hacia adelante. ¿Quién es la mano? ¿Quién quería hablar? Sí, era Evelyn. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Evelyn, soy un practicante con DVD. Yo quería mencionar, como todos mencionaron, que me encanta el hecho de que este tema en específico llegamos y poder ver en el mapa el lugar específico que quieras investigar. La semana pasada también estaba diciendo que fue bueno cómo podíamos ver las compañías que específicamente estaban siendo contratadas, a quienes contrataban. Creo que puse a Colorado en mi experiencia y decía que Boulder era el centro de trabajo de FBI incorporado y de la inmigración de ICE. Así que eso es un hecho muy importante. Yo de verdad aprecio, como lo que dijiste antes, cuántas historias reales de la gente que ha sido impactada por el monitoreo electrónico. Pienso que eso es muy importante. No podemos solamente tener gente que no tenga historias sobre lo que piensan que está haciendo o el daño que piensan que hacen, pero tenemos que tener historias reales de personas que han estado pasando por esto. Así que de verdad aprecio la página completa y estoy muy interesada en dar mi historia y ser un joven en contra del monitoreo electrónico muchas veces en California. Así que muchas gracias por eso. Ha habido hay mucha investigación que cómo se usa el monitoreo electrónico en California para la juventud, pero creo que no ha capturado las voces de las personas jóvenes que han sido afectadas, porque los jóvenes no están en una posición de poder hablarles su experiencia porque son más vulnerables y que los adultos. Así que apreciamos mucho que tengas esa perspectiva y quieras hacer ese trabajo. Veo que alguien habla de ShadowTrack, que es una de estas compañías que tienen una aplicación nueva. Creo que tenía miles de personas en Virginia que estaban en ShadowTrack durante la pandemia. Y el punto es que la pandemia ha sido muy útil para compañías electrónicas. Ha sido una oportunidad también para desarrollar la tecnología en el nombre de salud pública, ¿verdad? Están inventándose maneras de rastrear a las personas la misma manera que usan el rastreo de contacto. Están tratando de inventar maneras para usar eso en un sistema criminal legal.
No tenemos más tiempo, disculpa. Sí aprecio mucho lo que han ofrecido aquí. Espero que podamos conectar, que podamos compartir historias y que también tengamos una oportunidad para tener unas conversaciones con ustedes más en persona. Tal vez hasta poder verlo en persona en algún momento, en vez de detrás de algún cuadro oscuro donde no sabemos qué está pasando, pero la tratamos de hacer lo mejor que podamos. Así que vamos a movernos y hablar sobre un poco sobre la carcelación electrónica, pero voy a darle un descanso breve y van a poder entonces escuchar. Vamos a hacer una encuesta y esa encuesta vamos a pedirle a las personas cuántas personas tienen cuántas personas tienen el dispositivo de localización en su teléfono apagado. Y les voy a dar un minuto, Mohan Johnson va a apreciarlo, si podemos poner música en lo que las personas contestan si sí o no, si tienen el GPS apagado en su teléfono o no, o si no están seguros, mientras escuchamos a Mohan. I don't think we have sound. Mm-mm. I think your headphones, Dulani. Okay. Okay. Can I play it again? Yeah. Yeah. I am sitting on my couch watching Captain America. All right, so I'll document that for you. Can you hear? ¿Pueden escuchar? Sí, tenemos información de que no está en el lugar que debe de estar. Estoy en el sofá viendo Capitán América. What the fuck? ¿Qué carajo? Y'all see the TV. Ustedes vieron la televisión. Tengo a mi amigo Jake aquí conmigo. Estaba jugando Yu-Gi-Oh! Duo. Esto es Capitán América. Por la película que para que vean que estaba diciendo la verdad de lo que estaba viendo. ¿Ven eso? Yo no he dicho ni una mentira todo este tiempo, ni una mentira. Aquí estamos. Y mira esto. Este es el rastreo que yo he estado esperando por meses que no está funcionando. Aquí vemos. Yo estoy en mi puta casa. Yo no sé qué más puedo hacer. Entonces, ese Mohan Johnson que ha estado crónicamente viviendo experiencias negativas como el monitor electrónico, que ha sido falsamente acusado de que desde que lo pusieron en el monitor en septiembre, así que él pone muchas de sus cosas en Twitter, así que si quieren darle seguimiento, darle follow en Twitter, es Mohan Johnson. Es definitivamente bueno ver sus videos, él resalta muy bien cuán loca es esta tecnología, hasta en sus propios términos no hace lo que se supone que tenga que hacer. Bueno, vamos a movernos un poco para hablar sobre la noción de la carcelación electrónica. Solo para clarificar esto, yo creo que el monitoreo electrónico por encima parece que solamente graba información, ¿verdad? Sola, pero cuando lo miramos a través de un sistema criminal legal, el monitoreo electrónico parece como un tipo de legislación o una herramienta para controlar a las personas y evitar a que vayan a áreas o personas que vayan a áreas con actividad criminal, o simplemente una manera de crear castigos como la cárcel. Pero cuando vamos a ver los detalles de por qué el uso de carcelación electrónica, el uso de tecnología para privar a las personas de su libertad, cuando vemos el monitoreo electrónico, es uno de muchos aparatos que
chupan información de nuestras vidas diarias. En ese sistema, ese sistema es creado como un arma y es comodificada. Nuestra localización se convierte en una arma que puede usar en contra de nosotros. También se convierte en data que puede ser comprada y vendida en diferentes maneras, a compañías privadas tratando de vender bienes, compañías de seguro, compañías de colección de deudas, que se meten a nuestras vidas diarias y a nuestros cuerpos y últimamente viven en la nube donde le pertenece a Amazon, Google o a Microsoft. Si somos activistas, esa data tal vez sea vendida y compartida con inteligencia o agencias de la ley. En el futuro, esa data tal vez pueda ser hecha en inversiones de vehículos y hasta cuando las personas venden y compran la data, como cuando venden y compran derivativos en un mercado financiero, ¿verdad? Así que sabemos que cuando la conglomeración de data es casi universal y la mayoría del mundo hoy, pero si tienes un teléfono inteligente, ya están conglomerando tu data. ¿Cuántas personas tienen su GPS en el teléfono apagado? ¿Tenemos algún resultado de la encuesta? Sí. Pues déjame compartirlo. Aquí ya. ¿Lo pueden ver? Sí. Entonces el 33% es sí, 38% es no, y el 29% es el que no sabe si está prendido o apagado. Entonces, en este taller, esperamos que por lo menos estén pensando si nuestra función de GPS está prendida o apagada. Y no todo el data de la gente, no todo es igual o usado como un arma. De las poblaciones vulnerables, como un sector criminalizado, le quita a las personas el movimiento, como hemos visto, pero también le quita acceso a empleo, a vivienda, a tratamiento médico, al crédito, ser padres y otros servicios. Y claro, el monitoreo electrónico no es la única herramienta de encarcelación electrónica. También hay reconocimiento facial, centros también de acumulación de data. Y tenemos formas de buscar y ver dónde están pasando tiroteos. Y también tenemos las datas de besos en sí, que son masivas, que tienen los récords de salud mental, del sistema criminal, de abuso de sustancia, de cuidado, etcétera, etcétera. Todos estos existen dentro del cloud y están en las manos no solamente compañías como Microsoft, AWS, pero también los que Thomson Reuters, LexisNexis, Palantir, estas son las empresas principales que están acumulando la data de inmigrantes y usándolo para deportar a la gente, para ponerle cargos criminales en las violaciones de inmigración. Y quería destacar un ejemplo de cómo esto funciona en inmigración y después movernos hacia una discusión. En Mississippi, en agosto del 2019, hubo una redada en una fábrica de aves donde había muchos inmigrantes trabajando y más de 100 agentes de migra se llevaron un número similar de inmigrantes que estaban trabajando en estas plantas. Y una de las formas que pudieron rastrear a las personas es viendo el GPS, que GPS los monitoreaba y la migra pudo ver cuál era su permiso de trabajo y su trabajo y todo eso. Y es una forma que las bases de datos se conectan a través de diferentes agencias gubernamentales para criminalizar y castigarles. Entonces tenemos que comenzar a pensar en nuestra imaginación y cómo nos puede impactar a nosotros. Entonces quería preguntar algunas cosas de diferentes personas antes de ir a las próximas sesiones. ¿Nos pueden dar una idea de cómo su data de ubicación puede ser usada como una arma? Antes, sin decir nada de usted que uno no quiere que nadie sepa, pero ¿cómo se puede usar la data de dónde están para monitorearles o para ponerle en problemas? Pueden compartir en el chat lo que funcione.
Can GPS locations be used in... La ubicación de GPS puede usarse con una compañía de policías para monitorear, para predecir. También se puede usar para en contra de vigilancia, en contra de comunidades locales musulmanes. Veo que Sam quiere decir algo, tiene alzó la mano. Adelante, Sam. Hola, yo tengo una amiga que está en el estado de Arizona y recibió como una violación de cámara por el correo. El estado de Arizona tiene todas esas cámaras, pero en todo el mundo, en los semáforos, y ella recibió una violación por cruzar una luz roja, y ella estaba claramente fumando marihuana en la foto, y lo usaron para criminalizarla más. Lo siento, no tengo las palabras, pero por la ofensa de marihuana también. Sí. Los ojos de la encarcelación electrónica. No sé si conocen el término geofence, pero si, por ejemplo, tienen un monitoreo electrónico, pueden tener una zona de exclusión, que quiere decir que no puedes entrar a diferentes partes del pueblo. Yo conozco a alguien que tiene una zona de exclusión para el estado de Maine. No pueden entrar al estado de Maine. So, estos aparatos pueden excluirte de diferentes partes del pueblo donde has tenido actividad criminal, o parece que son áreas de alto crimen donde no te debes estar moviendo si tienes un historial, un trasfondo. Entonces quería ver unas ideas de cómo se puede usar o armificar su data de ubicación, o cómo se puede usar como mercancía, cómo se puede usar como mercancía para vender tu data y comprar tu data. Okay. I'm sure you all get things popping on your computer trying to sell. Me imagino que siempre te están tratando de vender cosas en tu computadora, ¿no? Todos estos. Toda esa publicidad que es específica, esta propaganda, anuncios, es donde sale por dónde estás comprando en línea. Esto es todo haciendo tu data mercancía y cómo llega a donde ti. Alguien está comprando acceso a esa data para poder hacer investigación y reciclarlo hacia ti para ver dónde están clientes potenciales. Estamos viendo también un scan de huellas de dedos, de reconocimiento de la cara. Ahí es cuando estamos dando nuestras data que viene de nuestros cuerpos y que se llama biometría, que es algo que estamos dando por conveniencia o porque alguien nos dijo que es una buena idea y no estamos pensando, por ejemplo, como Fitbits, que esa data nos dice y cómo eso nos hace vulnerable. Nosotros consideramos eso que como encarcelación electrónica y queremos verlo con un enfoque amplio y no solamente cuando se está monitoreando electrónicamente, pero pero toda esta tecnología está cogiendo la data de mucha gente. Entonces quiero empezar a cerrar porque no queremos irnos en una nota de desesperación, ¿no? Queremos saber qué podemos hacer para resistir la encarcelación electrónica. Entonces vamos a poner unos ejemplos de organizaciones que han podido resistir la encarcelación electrónica en el chat. Pero quiero escuchar de ideas de
¿cómo podemos resistir esto sin solamente apagar nuestro GPS en nuestro teléfono o botándolo, publicando el trabajo que otras organizaciones hacen como Electronic Frontier Foundation? ¿Organizar qué para qué? Solo que quiero poder expresarme, ¿no? Ojalá lleguemos ahí. ¿Alguna otra idea de cómo podemos resistir esto? Tratar que los estados y las ciudades puedan eliminar el uso de esas herramientas de encarcelación electrónica. Tenemos algunas jurisdicciones que quieren eliminar o por lo menos poner restricciones a estos aparatos electrónicos. Pusimos una ley en Illinois para los monitoreadores, para monitorear electrónicamente la gente que sale de prisión, pero después llegó, y eso pudo pasar la cámara, pero llegó el COVID y pues se desapareció. Pero eso fue muy útil como una herramienta educativa. Ser vigilante con su data y saber cómo podemos, cómo hay cosas que se pueden salir cuando es metadata, quién nos está vigilando, quién está puesto para ganar, tener ganancias de eso. Ser consciente de su huella digital, informar a otros, no aceptar las cookies y no son las galletitas, poner las mentiras de PredPol, por ejemplo, y compañías de policías. Se lo voy a traer a diferentes organizaciones que tenemos en el chat. Parar la Spying Coalition está haciendo mucho trabajo en contra de la vigilación. Es una de las compañías, hizo que una de las compañías clave es Palantir, que eliminaran el contrato que tenía con Los Ángeles. Y si tienes mucho tiempo para estar en Zoom, ellos han estado haciendo webinars semanal que tienen que ver con el estado de vigilancia y la encarcelación electrónica desde el comienzo de la pandemia. Si tienes tiempo, puedes ver sus webinars porque están muy buenos y hay como 60 o 70 de ellos. So tienes que tomar darle unos días para verlos. I also want to. También quería destacar que la campaña No Tech for ICE, que ha sido liderado por activistas de derechos de inmigrantes para parar a la migra, a usar la tecnología para deportar a la gente y criminalizar a la gente que están debajo de su control. Yo creo que ha habido mucho trabajo hecho por varias organizaciones trabajando en contra de la fianza con efectivo y con las cárceles locales. Y también tenemos The No New Jails, compañía No New Jails también es una. Y también tenemos el National Bail Network, una red nacional de fianza que está haciendo mucho trabajo en mirar en las formas en que para parar parte de las políticas, ser consciente de saber qué estás preguntando o pidiendo y ser consciente de esta victoria. ¿Cuáles son las complicaciones que vienen con la victoria antes de celebrar? Yo recuerdo celebrar, donde yo vivo en Champaign,
celebrar antes de parar una cárcel y después la semana que viene había otra propuesta de construir la cárcel. So aguántense sus celebraciones porque pueden ser divertidas, pero pueden ser saber cuáles son las implicaciones. Porque algunas reformas nos llevan hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Ok, tenemos como 5 minutos. Gracias por quedarse, compartir sus experiencias. Espero que podamos tener esos talleres en sus hogares, donde viven. Y quería escuchar aquí si alguien si podían hablar sobre las cosas que vienen por ahí. Le estoy preguntando a la gente que se recuerde enviarnos su información para ponerlo en su mapa, si es su historia, si es su organización. También pueden ser parte de nuestro boletín y pueden escribirme a james@mediajustice.org para ponernos en nuestro boletín de correo. Con información interesante, creo que Teresa y Dulani quieren hablar un poco sobre el trabajo de Media Justice. Y adelante que nosotros vamos a escribir sobre estos temas de carcelación electrónica. Gracias. Y se lo paso ahora a Dulani. Bueno, se lo voy a pasar a Adrián, que va a hablar de la membresía. Gracias por unirse. Sí, gracias por venir. Están interesados en aprender sobre la red de Media Justice, que es nuestra red central de organización para construir el movimiento con abogacía de todo el país. Por favor, siéntanse cómodos de escribirme a mí. Voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat y estaría muy cómodo contándoles más sobre la conversación. Gracias. Si quisieran compartir sobre nuestra red, si quieres compartir sobre la red también. No, ok, bueno. Gracias a todos por venir. Thank you all for joining us. We have the participant guide. Tenemos una guía de participación y hemos pedido que se compartiera un poco de nuestro trabajo ahí. So please feel free to así pueden añadir cualquier recurso que tengan para compartirlo también. And if you have any feedback for us, si tienen cualquier retroalimentación, sobre nuestros trabajos y talleres, también los recibimos con mucho gusto. Absolutamente, me encantaría escuchar comentarios en el taller y también quisiera decir que pueden acordarse de esto como un taller que se acabó 2 minutos antes de tiempo, así que estamos devolviéndoles 2 minutos, así que muchas gracias por darnos 28 minutos de su tiempo, así que tenemos una deuda muy grande para ustedes. Hacemos un pago principal de 2 minutos y después lo devolvemos luego. Muchas gracias. You can hang around and chat for a minute if you feel like it.